Hola amigos de YouTube, hoy estoy aquí para transmitirle una noticia no tan buena. Un integrante del staff de Canal El Angelito ya no está más entre nosotros. Un youtuber debe transmitir lo bueno, lo que sabe y las cosas malas o penosas también, porque se debe a ustedes, al público. ¿Cómo decirles que se fue joven, muy joven, demasiado joven? Fue de repente. Ayer, cuando fui a contestar los mensajes por la mañana, y él hacía todo, él transmitía hacia ustedes lo que yo quería decir, mis pensamientos, todo, él lo transmitía. Y lo noté que algo no andaba. Me di cuenta enseguida, conociéndolo como lo conozco. Él estuvo desde quizá un poco antes de que se iniciara Canal El Angelito, y me acompañó hasta ayer. Yo lo noté desmejorado y vi que se había descompuesto. Hice lo que cualquiera de ustedes hubiera hecho en ese momento, sin saber, sin conocer. Me abalancé sobre él y unas cachetadas, no sé, algo para que reaccionara. Con estas manos, y esto fue lo que pasó.
necesitamos este personaje. Y ahora sí vuelve a aparecer el angelito, dejémonos de cosas tristes, pero reales. La parodia esta que ustedes acabaron de ver, se me ocurrió porque en realidad el hecho ocurrió tal cual lo conté. Este es el tablero, el teclado, perdón, que me acompañó a lo largo de este año, año y medio que tiene el canal, y por eso quise hacerle este dolido homenaje. Por este teclado se editaron los 155 videos que tengo, no recuerdo bien, con 2.318.592 reproducciones, 20.000 me gusta, y se contestaron alrededor de 15.600 comentarios. No han sido todos contestados, pero yo respondo a la mayoría, así que todos partieron de aquí. Por eso es que decía en la parodia que él transmitía lo que yo pensaba, lo que yo quería decir, y en realidad era así o no. Él transmitía todo a través de su letra. Pero dejó de andar, empezó a fallar, dejó de andar. Y quería decirles también que tengo en este año y cuatro meses, ya que estábamos mencionando un poquito el canal, 8.356.062 minutos de reproducción, lo que equivaldría a 16 años continuos, que una persona estuviera 24 horas al día durante 16 años, sería la cantidad de minutos que se han visto en mi modesto canal. Bueno, amigos, no me queda más que pedirle de parte de ustedes y del mío propio un aplauso para este compañero que nos deja y que se va a descansar quizás por ahí, por el ciberespacio, no sé dónde van los teclados cuando dejan de funcionar. Pero quizás la misión que tenga ahora es entretener a mi nieta, que jugará, y bueno, y otro igual compré para reemplazarme. Y que me perdone Germán Garmendia por haber hecho un poco de, salvando la distancia, ¿no?, de video robo. Recuerden que en canal El Angelito van a poder ver más videos de este tipo, mejores por supuesto, y no se olviden suscribirse si les gustan los videos que hago, darle un me gusta de vez en cuando, y será hasta que nos veamos.